A hablar un poquito de, vamos a darle forma a la charla. La idea es platicar un poquito de la estrategia o de una buena parte de la forma en que usa las Renko Tucos, según lo que yo le entendí, y tratar de ver cómo se relaciona con el precio para buscar entradas que son muy parecidas, muy parecidas a las que andan buscando con los fractales, ¿no? Ya tú me vas diciendo, Tuco, porque al final de cuentas, pues tú fuiste el que me platicaste cómo lo hacías, más o menos. Obviamente, no sé si sea el 100%, pero digo, más o menos es la idea, ¿no? Entonces, partimos del hecho, vámonos a enfocar primero en la Renko, y a reserva de que Tuco me haga alguna aclaración, alguna referencia, ya me lo van diciendo, ¿no? Recuerden que la Renko, pues, son estas cajitas que forman ahí una secuencia de movimiento y la va, digamos, ahora sí que lo va encajonando. Desde mi punto de vista, las Renko están muy interesantes porque te marcan finalmente una dirección, una tendencia. En este caso, a mí me gustó mucho la forma en que me explicó Tuco la parte del gráfico de 16.4. 16.4, ¿va Tuco? Sí, 16-4. 16.4 porque en ese nivel, digamos, pues se sincronizaba muy bien con los ticks, los 610 ticks que yo tengo, igual y podría ser parecido en 5 minutos, pero con los 600 ticks más o menos cuadraban y se podía buscar bien ahí la tendencia. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? A mí me gusta mucho esta Renko porque de alguna manera marcan ahí, vean los cambios. Obviamente, estos cambios, así como los vemos, o esta direccionalidad, pues se ve muy bonita ahí en la gráfica, pero en un mercado, digamos, ya sea de velas o de barras, evidentemente esto va haciendo mucho swing, como ya lo conocemos de sobremanera. Entonces, eso es una de las partes interesantes. Ahora, yo creo que ahí todos entendemos hasta ahí esa situación. Aquí lo interesante es la forma en que, de una manera muy sencilla, diría una manera muy coherente, las formas que me explicaba Tuco que él lo utilizaba. Me pareció muy interesante, nada más que yo tenía que ver bien exactamente cómo era el desarrollo en el precio de ese tipo de entradas que me explicaba Tuco. Entonces, las entradas consisten muy sencillo, obviamente buscar el giro, de alguna manera buscar el giro ya sea a través del precio, a través de algún indicador de apoyo, en una gráfica tal vez de precio, no sé. Pero bueno, eso ya cada uno lo puede ver de diferentes formas, ¿no? Ahora sí que hay muchas formas de ver un cambio de tendencia. En mi caso yo lo veo, como ustedes saben, pues con los mínimos nuevos o máximos nuevos, en fin, que se rompa una línea, que se rompa un nivel horizontal, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se ha detectado esa situación, digamos aquí, por ejemplo, en esta zona, vamos a utilizar esta herramienta. Digamos por un momento que ahí en esa zona, ya con nuestro apoyo de extra, digamos, para ver ahí el cambio de dirección, lo podemos complementar con el cambio de dirección que vemos en la Renko. En este caso, vean que la vela roja evidentemente rompe todos los pisos de las velas que la antecedían de color verde. Entonces, en ese momento, digamos que comienza potencialmente un giro. Vuelvo a insistir, en un precio veremos rompimientos, cambios de dirección, etcétera. Luego, la siguiente mecánica es, como me lo explicaba Tuco, cómo buscar las entradas potenciales. Entonces, las entradas potenciales es buscar la mecha, ¿sí? Incluso dentro del Discord muchas veces se habla de mechas, si la mecha alcanzó, si la mecha rompió y aguantó el stop, etc. Entonces, la mecha es la que de alguna manera es la primera pauta para buscar una entrada, porque la mecha, al recorrer el regreso de la vela que está en desarrollo, busca, digamos, la parte del. En este caso, hacia velas rojas, la mecha busca el extremo del precio de la vela o de la caja de Renko anterior. Por ejemplo, aquí lo vemos, que esta mecha, una vez que se forma la primer caja Renko bajista, la mecha regresa a buscar ese extremo de la caja. No sé si lo alcancen a ver. Entonces, por ejemplo, aquí está un ejemplo de esa mecha que va a buscar el contorno de esta vela roja. Y después aquí tenemos otro ejemplo. De hecho, los ejemplos están marcados con estas líneas horizontales blancas. ¿Sí? Ahí los tenemos. Digamos que vamos a imaginar que estamos haciendo una estrategia muy sencilla.
Sí, muy sencilla. Sí, al final les contesto ahí las preguntas. De hecho, sería muy bueno que activaran su micro para que fuera más clara, ¿no? La pregunta o el comentario. Ahorita vamos a aterrizar la idea y luego ya vamos a ir abriendo los micros, si les parece, para comentar toda esa situación. Entonces, aquí yo ya puse para miren, aquí de hecho vemos, la mecha regresa dentro de una secuencia de cajitas verdes. Obviamente por acá se dio el giro por algún momento. Y de repente aquí se da esa mecha, ¿no? Vean, esa mecha va, en teoría, digamos, hablando de forma práctica, digamos que se pondría una orden límite de compra, por decir ahí, donde estoy poniendo esa línea, se pone una límite de compra. Regresa la mecha, estamos hablando de que esta vela ya cerró, esta barra ya cerró, y después viene la siguiente y así sucesivamente, pero no todas presentan ese regreso. Finalmente, esa mecha es un regreso fuerte del precio, anormal a la secuencia que venía realizando. Eso lo vamos a ver en el precio. Vamos a imaginar que viene haciendo algo como esto. El precio viene haciendo esto y de repente ya no hace un regreso normal, sino que hace un regreso profundo. Un regreso profundo y viene y hace esta maniobra. Incluso vamos a ver en el precio que muchas veces, que precisamente esto, digo, hablando de todo un poco, precisamente este retorno profundo es lo que se busca de alguna manera con el esquema que hemos platicado y que está de moda, que, bueno, ya menos, pero sigue de moda, que son los fractales. Recuerden que es fractal lo que busca es eso, un retroceso profundo, para poderlo cachar en esta zona, digamos, es un ejemplo así burdo, para tomarlo en esta zona y de alguna manera posicionarse en un potencial movimiento largo. Por eso Tuco siempre ha tenido el debate con Alfa, aunque Alfa no lo entiende y yo sí lo entiendo porque finalmente el mercado es el mismo, no podemos hablar de que el mercado es el de Alfa es uno y el de Taurus es otro y el de Tuco es otro, ese es el mismo, aunque él maneje vela Renco, pero finalmente es el precio mismo que está en juego, o sea, no es, estamos hablando de manzanas y resulta ser que en otra pantalla son naranjas y en otra son piñas, o sea, es lo mismo. Forzosamente tiene que haber una relación sí o sí, de cualquier forma que veamos la graficación del precio, porque es el mismo mar, ¿no? Va a haber olas diferentes, pero es el mismo mar. Entonces, bueno, esos retrocesos, precisamente Tuco, son los que yo encuentro que son los regresos de las mechas. Por eso es que muchas veces no aparecen, o sea, no aparece aquí lleno de mechas, y era lo primero que me llamaba la atención. Yo no entendía las mechas, no sé si te acuerdas que te preguntaba, pero esa mecha, ¿qué onda? ¿Por qué se hace ahí arriba no y luego sí? Entonces, ya viendo en el precio, evidentemente que estas mechas lo único que representan es un retroceso profundo de una secuencia normal que de repente cambia su dimensión y hace esto. Evidentemente, a través del precio, en clases anteriores les he dicho que el precio hace esa secuencia y de repente hace un desbalance. Yo le llamo un desbalance del precio porque se me ocurrió que pues, se pierde la coherencia, ¿no? De repente se desbalancea, por decirlo así, el precio. Se hace un desbalance, ese desbalance significa un cambio potencial digamos, de dimensión o de tamaño, de repente el precio se va a hacer, morfológicamente se hace más grande. Y lo que pasa es esto, ¿no? Que ahora se hace un impulso que es todo esto, cambio de velocidad hacia arriba y se hace todo este impulso. Entonces, dentro de esas mechas que presentan específicamente esta gráfica de 16.4 de Renko, en un gráfico te lo vamos a ver en ejemplos cómo esto es un retroceso profundo. Entonces, ¿por qué está interesante? En primera está interesante porque es muy sencillo de verlo a través de las barras Renko. Esa es una de las grandes cosas que yo le veo y siempre se lo he dicho a Tuco. O sea, yo cuando las vi, las entendí, dije, aquí se le puede aprovechar, ¿no? O sea, no se les puede despreciar de ninguna manera, porque tiene un sentido. Entonces, primeramente ese es el sentido que yo le he encontrado, y no es que lo esté yo inventando, sino que ahorita lo vamos a ver, precisamente ese regreso. Ahora, la estrategia me pareció excelente, así como la planteó Tuco. ¿Sabes qué? Hay que poner una orden, él incluso lo hace con robot, todavía es mucho más inteligente esa parte, porque ya ni siquiera necesitas estarle dando seguimiento a esta parte, aunque es divertido estarlo viendo en vivo, ¿no? Entonces, se pone esa orden. La mecha se genera dentro de una tendencia. Ah, caray, no se ve el video. Aquí están diciendo que no se ve el video. A ver si alguien me puede confirmar porque estamos hablando de Oquis.
Si me pueden confirmar, de favor. Ah, ok, es que aquí me decía que no se veía, Juanpa. Ok, bueno, seguramente es algún problema de su computadora. Entonces les decía, esa es la primera situación, para ir entendiendo, ¿no? Esta secuencia, esa figura, un retroceso profundo. Hagan memoria los que son fractaleros, y precisamente eso es lo que se busca. Alfa lo mencionó en diferentes ocasiones, preferentemente él le gusta los, ahora sí que le gustan los grandotes, ¿no? Los fractales grandotes, porque precisamente ese desbalance o ese descontrol temporal del precio es el que se ve más jugoso, porque si se da dentro de una dirección, o sea, lo que es lo mismo, dentro de una tendencia, pues entonces estamos hablando de unos puntos muy importantes si sabemos entrarle al toro cuando se presente, ¿no? Entonces, no sé si me voy explicando un poco a poco. Aquí vemos otros ejemplos, ahorita viendo solamente esta gráfica. Sí, vean. O sea, primero entender el concepto, que es el que me explicó Tuco, que me pareció muy, muy interesante. Y quería aprovechar para aclarar esa parte de que es el alegato de que uno dice que sí son fractales, el otro dice que no, en fin. O sea, finalmente sí lo son, no en el concepto como lo explica obviamente Alfa en su forma de trazarlo y de verlo, pero en la realidad es que sí lo son, porque estamos buscando, o sea, no nos hemos dado cuenta que siempre estamos buscando lo mismo, ¿sí? Ese retroceso que nos dé la entrada y que sea el punto fuerte o el punch en ese momento de que ese regreso nos ponga en una situación favorable, que esa situación rápidamente nos deje ponernos en punto de equilibrio. Y obviamente la idea de esto es dejar correr la operación. O sea, de nada sirve que se espere ese movimiento porque tampoco es muy, 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 se presenta muchas veces durante la sesión. Sí se presenta como dos, tres veces, a veces no tan claro, pero sí se presenta como dos, tres veces más o menos en un día de dirección. Pero la situación es esa, de que cuando llegue, así al igual que los fractales de alfa, se debe de tomar. Y lo primero que se tiene que hacer es aguantar una zona de choque donde va a caer ese retroceso, hablando de una dirección alcista, vamos a tomar un ejemplo alcista siempre para entendernos, regresando el retroceso profundo, la idea, igual que los fractales de alfa, es agarrar la zona, dejar que fluctúe rápido, que se mueva a nuestro favor y colocarnos en punto de equilibrio. Sería muy... A lo mejor sería muy, muy, sería un desperdicio el hecho de tomar las ganancias rápido porque estas jugadas no son para eso. Y bien lo ha dicho Tuco siempre, ese muchacho Tuco es un chaparrito morenito así de pelos como medio paraditos, ese señor es Tuco, por si no lo conocen. Entonces, sabiamente decía, precisamente eso es lo que me empezó a llamar la atención y ver por qué, o sea, cómo estaba esa relación, los pleitos de que sí son fractales, que no son. Entonces, esa es o sea, el tomar rápidamente ganancias sería un desperdicio total de la forma de buscar este tipo de entradas. Entonces, aterrizando, se tiene que tomar, se tiene que buscar el equilibrio, punto de equilibrio, y después dejar correr. Ahora, ¿dónde se va a salir uno? Obviamente lo vamos a ver, pero ¿qué sería lo lógico? Una vez que el precio regresa, imaginemos que ya regresa, acá venía una estructura, el precio se desbalancea temporalmente, eso significa, lo vemos en paralelo con las Renko de 16.4, ojo, yo estoy sugiriendo las 16.4 porque son las que me gustaron y se adaptaban al número de 610 ticks que yo manejo para analizar el precio, como ustedes ya lo saben. Pero no, no, no descartaría que otra medida, otra escala, ¿sí? ¿Se acuerdan que en mi primer video de estructuras hablé de escalas? No, no me sorprendería que otra escala pudiera ser mejor. Digo, por eso estoy haciéndoles esta charla en apoyo con Tuco, para que entre todos, a lo mejor con el tiempo y manejando lo de los fractales, lo de ya, lo que todo el mundo sabemos, podamos tal vez hacer una lluvia de ideas con el tiempo, cada uno probándolo, viéndolo ahí en sus, durante el día a día, en sus cuentas, demo, evidentemente, principalmente para que es prueba, y lanzar ahí comentarios de cómo se interrelacionan tanto los fractales de alfa, la Renko de Tuco y las estructuras, ¿no? Entonces, les decía, esa es la situación, que el precio cae. Si nosotros paralelamente vemos la Renko, nos vamos a dar cuenta de que está haciendo esto.
más menos. Se busca la zona, esa zona se cuadra con el precio, porque recuerden, aunque sean fractales, aunque sean renco, aunque sea lo que sea, el precio tiene estructura y una tendencia, por eso es una estructura hacia una dirección que tiene pisos y techos. Ah, entonces me quedé en el punto de que cómo salirnos, ¿no? Digo, estoy haciendo todo esto para que se entienda la idea y después igual lo vemos ya precio con renco. Una vez que se hace el desbalance, que es algo parecido a esto, ¿sí? Se hace el desbalance o lo que es lo mismo, un cambio de dirección. Aquí algunos van a trazar sus fractales, van a decir, ah, mira, un fractal acá, rodeo la zona y luego proyecto por acá. Entonces se van a dar cuenta que muchas veces coincide. Hacen su fractal, etcétera. Obviamente lo ven con las gafas de fractales, las gafas de renco y las gafas, si quieren ustedes, de estructuras. Entonces se desbalancea el precio. Se entra, poco riesgo, se busca el break-even y luego el precio empieza a hacer esto, ya lo saben. Este tipo de estructuras siempre las va a hacer el precio. Obviamente, ¿cuál es la idea de esta jugada? Tomando en cuenta que a veces va a haber movimientos muy prolongados de tendencia, como lo vimos el día de hoy. Vean, en el premercado un movimiento increíblemente alcista. Empieza la sesión americana, recuerden que yo tengo esta plantilla que es a través de la zona gris más clara en este caso. Es cuando empieza el mercado americano. Vean cómo empieza el mercado americano y precisamente en ese momento, por azares del día de hoy, el precio se gira y vean, toda una caída endemoniada prácticamente hasta las 11:30 de la mañana hora de México, 12:30 hora de Nueva York, una caída tras otra. Obviamente si la vemos a través de los lentes de Renko, pues aquí pareciera ser que no hubo parada, ¿no? Pero si lo vemos en precio, nos daremos cuenta que el precio estuvo oscilando. Hubo momentos en que parecía que cambiaba de dirección, pero en la Renko siguió hacia abajo. Entonces, muy interesante. Y luego finalmente sube. Entonces, a lo que voy es de que vean, tan solo en lo que fue el premercado americana y cierre del día, hizo tres tramos totalmente alcista, bajista y alcista. Entonces, una vez que el precio nos da ese momento de desbalance, ese momento de mechas de las velas Renko y que se toma la zona, obviamente, como les digo, lo interesante de esta situación es que lo puedes combinar, Nacho. Nacho dice que la solución es el fractal, pero efectivamente está interrelacionado, o sea, está totalmente relacionado. Totalmente relacionado. Entonces, lo que incluso comentó Alfa, él le llamaba, ¿qué? Terrazas, ¿no? No sé si se lo enseñó la Paquita o alguien. Le llamaba terrazas, evidentemente era un ejemplo bajista el que él mencionaba, en el cual el precio iba cayendo y decía que él iba avanzando su stop en las terrazas, ¿no? Obviamente las terrazas pues son los mínimos, los máximos más bajos que se van dando, esas son las terracitas que él decía. En el caso de un ejemplo alcista, pues si son terrazas le llamaremos, no sé, ¿qué le podemos llamar? El sótano, ¿no? Sótanos. O sea, si va así, entonces estos son sótanos. Sí, sótanos, ahí está. ¿Cómo nos vamos a ir cubriendo para aprovechar al máximo? Va a haber días en los que van a agarrar un gran tramo y va a haber otros días en que el precio los va a sacar en break-even. Pero volvemos al mismo concepto de lo que es poco riesgo e ir y apostar. Si le quieren usar la palabra, a apostar por un movimiento prolongado que les va a dejar, pues solamente la ganancia tal vez de 2, 3 días. Y obviamente tratar de solventar las potenciales entradas en falso, ¿no? Entonces, una vez que el precio regresa, que se desbalancea, que se crea la mecha, que incluso cuadra con algún fractal por ahí, una vez que el precio comienza a levantarse, simplemente ir moviendo el precio, la entrada a break-even. Y luego ir avanzando en las partes bajas hasta que llegue un momento en que toda esta tendencia se quiebre, pero ya para entonces ustedes le dieron una entrada muy bonita a través de esta forma de comentarles, que es desbalance, mecha de renko, igual iban a encontrar un fractal por ahí, seguramente se los puedo casi casi garantizar. Y después viene la otra maniobra, ¿no? Primero es buscar la entrada, trabajarla, una vez que está dentro, gestionar, ir recorriendo los puntos hasta que la misma tendencia cambie. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que ya se acabó realmente el movimiento? En primera, pues bueno,
Digamos que una parte sería ver ahí ese quiebre. Obviamente que esta maniobra reflejada en el precio va a ser algo como esto. Algo parecido a esto, ¿sí? En donde vemos un cimiento. Simplemente les pongo el ejemplo. Vean las entradas que ha compartido Mr. Garita y tienen ese parámetro. No sé si han visto que es una figura así, lo que yo le llamo el cimiento. Incluso se veía en colores verde y rojo, él lo mostraba en sus videos. Estaba esta figurita y él ya estaba comprado, por decir aquí. Evidentemente había un trazo que había hecho de fractal, pero esa figura, o sea, cuadraba con sus entradas, ¿no? Siempre era algo así. ¿Por qué? Porque precisamente esa figura de lo que yo le llamo cimiento, y que ya les compartí cuál es la forma porque le llamo cimiento, normalmente se presenta cuando el precio quiere cambiar de dirección. Entonces, si se presenta el cimiento y no cambia de dirección, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser potencialmente lo contrario. Es decir, va a continuar después de hacer un movimiento de recorrido profundo. Ajá. Entonces, hasta ahí preguntas, comentarios, Tuco Power. Creo que ya se fue hasta Tuco. Tuco. Creo que ya hasta lo regañaron. Bueno, entonces vean, nada más vamos a hacer recorrido aquí de lo que fue el premercado de hoy, el mercado americano, y luego ya, digamos, el precierre, ¿no? Vean qué bonito. Aquí le estoy marcando con las líneas blancas estas, les estoy marcando los regresos de la mecha. Y con la línea esta roja como rosa, los cambios que hubo ya cuando el precio ya no continúa haciendo cajas rojas, ¿no? Estos mismos está ploteado en el gráfico de barras ticks, para que veamos cómo está esa relación. No sé si tengan alguna pregunta de este gráfico en cuestión a las entradas, a la forma de que se está explicando de lo que es hablando del Renko. Ok, dice el Tux que la salida, ¿cómo se determina? Así como lo comenté, el Tux, o sea, una vez que tú te posicionas en la entrada, en la potencial zona de entrada, el siguiente paso es que el precio vaya siendo, vamos a imaginar, para entendernos, es un ejemplo alcista. Entonces, si el precio, aquí lo vuelvo a poner, déjenme ver aquí cómo se pone pantalla negra, nueva capa, es que esta herramienta apenas la utilicé, acuérdense que reseteé mi computadora y bueno, aquí voy a agarrar esta herramienta. Sí, acuérdate que vamos a imaginar que esta es la estructura, viene un retroceso profundo, que lo vemos a través de Renko y caray, ahí está, un regreso de mecha a la base de la anterior caja verde. Ok, perfecto. Vamos a imaginar que es estos dos sincronizados. Paso seguido. A lo mejor por ahí alguno traza un fractalito, por acá, ¿no? Abarcando esa zona, recuerden que es como casi casi es abarcar el impulso. ¿Por qué? Porque vamos a buscar el retroceso profundo, ¿sí? O tendría que ser este fractalito, miren, tendría que ser a lo mejor este fractalito, si quisieran agarrar un movimiento aquí más chiquito. Pero ¿qué pasa? Que cuando el movimiento es profundo, o sea, se da un cambio de dimensión, ya no puedes trazar este fractalito porque obviamente no te va a alcanzar a cubrir ese potencial retroceso. Entonces, acá sería un fractal, digamos, más grande y digamos que algo así, ¿no? Ahí por ahí, digo, estoy haciendo algo así al aire. Entonces, una vez que se encuentra la zona, por acá, obviamente vamos a ver cómo se podría tratar de cubrir esa zona. Y el precio va a empezar a hacer esto. De hecho, se van a dar cuenta que cuando el precio cae así, normalmente vamos a ver esta figura de trampa, que esa es un tema también ya muy recurrente a través del internet, a través de los años, de esa parte de las trampas, ¿no? Pero normalmente vamos a ver este trampa o truco, como lo conozcan ustedes, normalmente vamos a ver esa presencia en esta zona importante. Entonces vamos a ver esa presencia, una vez que logramos librarla, que no nos saque el stop, porque también hay que ver cómo le vamos a poner el stop, pero imaginemos que nos alcanza a librar la zona el stop,
se lo estoy diciendo a el TUX, el precio va a empezar a hacer máximos el TUX. Entonces, una vez que el precio haga máximos, nos quedamos tranquilos o incluso nos podemos recorrer a punto de equilibrio. Si de plano no queremos regalarle ni agua al mercado, entonces luego, luego nos ponemos en punto de equilibrio y a partir de ahí, cuando el precio haga máximos, recorremos el stop de aquí a acá. El precio va a empezar a hacer esto, ruido, etcétera. Pum. Máximo, recorremos el stop acá. Otra vez va a empezar a hacer esto, de repente igual y baja casi casi para sacarnos y de repente se vuelve a recuperar. Máximos y recorremos el stop. Y así sucesivamente, sucesivamente, hasta que llegará un momento en que esa tendencia evidentemente ya no va a aguantar esa estructura y va a llegar un momento en que va a quebrar. Obviamente ahí ya saldríamos, pero la idea es pues tirarle para agarrar un movimiento interesante. ¿Sí? Entonces, ok, hasta ahí más o menos la idea. Y vean, todo ese ploteo lo tenemos acá en las estructuras del precio. Vamos a verlos conjuntamente para ver qué se puede señalizar. Estamos agarrando el ejemplo, acuérdense, de lo que ese fue el premercado, que es toda esta zona gris. Después viene la apertura americana, la caída de la apertura americana y luego el regreso. Vean cómo rebota en el mínimo de ayer. Aquí esta zona es el mínimo de ayer. Vean cómo va a buscar esa zona y luego de ahí se vuelve a catapultar. Bueno, aquí vemos que el precio, vean, respetó los niveles de Fibonacci, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es otra cosa. Digamos, estamos hablando de este tema de lo que es el. Vean, aquí está el premercado. De hecho, vean, es el mismo cuadro gris. Y fíjense lo que pasa. Sabiendo el precio así por sí mismo, evidentemente vean que el precio venía de una tendencia alcista, ¿sí? Aquí podemos ver que el precio en un momento dado hizo un máximo y después comenzó a regresar. Vean cómo hizo todo esto de ruido. Llega un momento en que el precio sale. Bien, sale de esta resistencia, pues hasta ahí vamos bien. Vean cómo el precio aquí sale, que es esto mismo. Entonces, digamos que hay un momento en el que el precio toma una tendencia. ¿Qué dicen? Es el stop matemático. Bueno, ahorita leo las preguntas. Vean cómo el precio sale, etcétera, etcétera. Entonces, viene el primer regreso del precio. Vamos a ver, fíjense, esta es la zona. Esta zona blanca se supone que uno, siguiendo la estrategia de la Renko, se supone que esta línea la tienes que poner cuando cierra la última vela. Vamos a imaginar que el precio se encontraba aquí, miren, vean. Ahí está. Cierra esta vela, cierra esta vela. Obviamente tienen que estar muy pendientes, por eso es que Tuco habla mucho de lo que es la programación a través de un botcito para esa situación. No estar a lo mejor dándole seguimiento. Además de que cada barra de estas no cierra muy rápido, ¿eh? Yo las he estado siguiendo ya en vivo. Tienen su tiempo, o sea, no es de que ay, 3 segundos y ya cierra. No, no, para nada. Al contrario, sí se tarda incluso. A lo mejor más, que a veces una vela de 5 minutos, de 3 minutos, se tarda, dependiendo del movimiento del precio. Ya saben que esto no es de tiempo, sino es de precio. Entonces vean cómo la vela cierra y en ese momento, al igual que se tuvo que hacer con todas esta serie de velas verdes, se tenía que poner o por lo menos considerar el regreso de la nueva barra o de la nueva caja, cómo regresaba a esta zona. Vean, esta cierra, en ese momento, ¿qué pasa? Se pone la línea y lo mismo hubiera pasado con estas. Vamos a imaginar que empezamos aquí. Cierra esa caja verde, se pone la línea, pero el precio nunca regresa. Nuevamente, cierra otra, se pone el nivel, no regresa. Cierra la nueva, no regresa. Así sucesivamente, se va siguiendo el precio. Vean, hasta que llega, cierra esta, dándole, correteando aquí el precio. Cierra esa, se pone la orden de entrada, suponiendo. Se pone la orden de entrada de compra límite aquí y el precio regresa, vean, con la mecha. Obviamente que esta vela estuvo viva e incluso fue roja y bajó hasta acá. O sea, no pierdan de vista esa situación. Esa barra estuvo roja y bajó hasta acá.
¿Qué pasó ahí? Si yo hubiera puesto una orden de compra, se hubiera activado, como lo vemos aquí, vean, se hubiera activado y luego hubiera subido. Ahora, el punto aquí es ver la estructura del precio, ¿sí? En este, estamos agarrando estos ejemplos que fueron ya toro pasado, evidentemente, pero la idea es que precisamente las reuniones, comentarles la idea y que después ustedes lo vayan observando conforme vayan haciendo su propia operativa, estén trazando sus fractales para que vean cómo hay una relación. De hecho, se comentaba hace unos días, decía Tuco, no es que, no me acuerdo quién había subido una imagen desde el punto de vista de los fractales, y Tuco decía, no, es que esa entrada yo la estaba esperando porque yo quería entrar ahí y me sorprendí de que era igualita, que no sé qué. Por lo mismo de que la relación es muy, muy estrecha. O sea, no hay diferentes mundos en donde una cosa sea muy diferente. O sea, estamos en el mismo mercado, eso hay que dejarlo muy claro. Estamos en el mismo universo, en el mismo universito, ¿no? Todos ahí, los del SP, me refiero, estamos hablando del SP. Entonces, pues, evidentemente, no podemos dejar de ver esa combinación de elementos que se dan continuamente. Entonces, bueno, aquí ven el precio, vean cómo técnicamente hablando, si yo lo marco acá, diríamos en ese momento que el precio, vean, el precio está tratando de romper esa zona de soporte, ¿sí? Aquí tenemos que ser y meternos al tema de que, porque ya saben que ahí en el Discord se habla de todo, que no existen los soportes y que los soportes no sé qué, y que obviamente que es una pelea de demanda, de oferta y demanda en esa zona, evidentemente, ¿no? Pero estamos hablando de análisis normal, de algo normal, o sea, que es alcanzable para todo. Entonces, vean aquí, cuando llega el precio en este momento, cuando el precio llega con este máximo, vean cómo empieza a fallar. Obviamente todo esto en vela renco, pues es todo este movimiento de velas verdes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se da el regreso del precio tratando de romper esta zona de soporte, casualmente el precio también está respetando esa zona. ¿Sí? Casualmente también está respetando esa zona en cuestión al mechazo y en cuestión al precio. Entonces, si nosotros estamos simultáneamente observando esa situación, ¿qué va a pasar? Por un lado voy a pensar, ok, la mecha está testeando esta zona de soporte. Perfecto. ¿El precio qué me está diciendo? Que está testeando una zona de soporte y que lo quiere romper. Pero estamos en una tendencia. ¿Cómo lo vamos a notar? Bueno, pues ya les dije que utilicen sus herramientas que normalmente utilizan para ver si hay una tendencia nueva que está comenzando. Hay muchos indicadores. Obvio, yo en lo personal utilizo el ruido, como dice Juanpa, lo que es el precio, ¿no? Que muchos le llaman ruido. Entonces yo utilizo el precio para ver esa situación. Pero evidentemente hay medias móviles, hay, digo, una serie de cosas que se pueden utilizar si ustedes son nuevos y les cuesta trabajo detectar tendencias, bueno, pues utilicen lo que tengan que utilizar. El caso es de que ya sepan para este movimiento, ustedes ya tienen que tener claro que el precio está en una tendencia. Lo van a ver a través incluso, evidentemente, del movimiento de tantas velas renco verdes, ¿no? O sea, ya con eso podemos aterrizar la idea. Entonces, vean cómo el precio llega a ese máximo, se empieza a titubear, todo esto se va viendo en sincronía con las velas renco. ¿Y qué pasa? Incluso déjenme ver, a ver si puedo aquí trazar un fractal nomás para, a ver si nos lo sacamos de la manga. Fíjense, sería control 2, ¿ok? Digo, a lo mejor si lo estoy trazando mal, pues ahí me dicen, pero más o menos, pues la idea es cubrir esta parte, ¿no? A lo mejor más, menos, no sé. Es que está muy inclinada esta parte. No sé, tal vez algo así. No me gusta mucho este fractalito, lo veo, o sea, para que cuadre con el potencial retroceso lo veo ahí medio chueco, pero bueno, vamos a imaginar que es algo así, no sé, algo así. Bueno, se hace medio feo, en este caso no cuadra nada.
Pero bueno, el chiste es de que les decía, regresa el precio, vemos que hay un soporte, estamos viendo que el precio está haciendo una mecha conforme a la metodología esta de las velas Renko. ¿Y qué pasa? Que evidentemente aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siguiendo la técnica es, estamos en tendencia alcista, el precio anda titubeando, pero lo que les decía, vean cómo el precio aquí pierde la velocidad, pero sigue dentro de una secuencia alcista, o sea, no ha perdido la secuencia, por lo tanto, incluso si se ponen a reflexionar, esta zona azul, digamos que es la zona, la frontera en donde el precio ya estaría prácticamente intentando un cambio de tendencia nuevamente, ya de forma más fuerte y seria, ¿no? Pero mientras se mantenga arriba de este soporte, evidentemente, pues tenemos toda la expectativa de que puede rebotar. Entonces, en este caso, con este primer ejemplo, ¿qué pasaría? Ah, pues regresa la mecha, vean cómo testea. Obviamente tenemos que duplicar esta línea en el gráfico para obtener esa visibilidad. Incluso, vean, para la metodología de lo que es la que yo opero, en mi caso estaría coincidiendo. O sea, vean cómo está la correlación de todo momento. Si yo quisiera operar lo que es regresos a la midband, vean cómo se hace un máximo mayor, el precio regresa de forma clara y ahí podría tomar una orden de compra, por decirles un ejemplo. Ahora, si lo quiero ver con los lentes de la Renko, digo, ok, el precio regresa en esta secuencia, el precio regresa, la mecha prueba la zona que yo estoy esperando y voy a ver si el precio tiene lógica. O sea, si se acompaña esa figurilla. Entonces, ¿qué se hace? Se compra ahí. Realmente el stop lo he estado observando y el stop no debe de llevar más allá de, no sé, dos puntos. Pónganlo ustedes si quieren, así como que para que no se paniquen a la primera de cambios. Vean, vamos a ponerle ahí unos dos puntitos. Bueno, ahí son 2.50. Déjenme recorrer más para arriba. Miren, más o menos dos puntos, incluso uno y medio. O sea, estamos hablando de 6 ticks, tal vez, 8 ticks, no sé. ¿Por qué? Porque si el precio rompe esta zona, ya no es para nada interesante porque se estaría rompiendo la regla de que viene, prueba la mecha, y luego vámonos para arriba. ¿Sí? O sea, estoy tratando de complementar todo, ¿no? Pero obviamente cada uno lo traza en su forma, pero lo que yo quiero es que vayan observando esa mecánica. Entonces, vean lo que les decía, respondiendo a la pregunta de Eltux. Creo que era Eltux, ¿no? Vamos a imaginar ese escenario, regresa el precio, estamos tranquilos de que si el precio rompe esta zona, evidentemente ya no tiene ningún sentido a lo mejor aguantar más stop ni nada, simplemente se intentó este primer cartucho, se aguanta dos ticks a lo mucho y luego vean, el precio toca ahí esa zona. Recuerden que esta línea blanca ya se encontraba ahí. Cuando se cerró la vela, el precio andaba por acá arriba y regresa. Se activa la orden. Obviamente la idea es que suba un poquito y cuando la primera que podamos, luego a punto de equilibrio sale. Obviamente para este caso coincide con las entradas que yo hago, pero en este caso la visión es dejarla correr. O sea, no vamos a ir por dos, tres ticks, por dos, tres puntos, digo. La idea es dejarla correr y si corremos con suerte, va a agarrar un gran movimiento. Entonces, ¿cómo se le daría el seguimiento con el stop? Vamos a imaginar aquí, muy sencillo. Aquí el precio, vean, comienza, dejamos, obviamente le damos tantito juego, digamos por aquí a lo mejor, y vean, rompe, hace máximos ahí. Hace máximos, para entonces el stop se podría mover en esta zona. ¿Sale? Ahí está, obviamente ya un poquito arriba incluso de nuestro break-even. Esa es una primera opción, si no, tal vez como se ha movido poco, se deja en break-even hasta ver una reacción mucho más poderosa como esta. Pero se puede dejar en break-even o si quieren sacarle ahí algo nada más para la comisión, bueno, se recorre abajo de este regreso que tiene un máximo nuevo. El precio comienza a ser máximos y recuerden, nada más ir siguiendo la secuencia de máximos. Aquí el precio vuelve a ser máximos. El stop iría aquí, cuando vuelve a ser máximos, el stop va aquí, otra vez vuelve a salir, máximos, el stop va aquí,
máximos acá, el stop iría acá, prácticamente en el mismo lugar, vean, se quedaría igual, y así sucesivamente, aquí hace otra vez máximos, se recorre aquí, nuevamente si hace máximos, se recorre acá, etcétera. Fíjense cómo en esa entrada, quemando muy poquito cartucho, porque realmente la idea es quemar muy poquito, o sea, lo tienen que ver de esa forma, no lo tienen que ver con que ahí voy a entrar, o sea, como la metodología, por ejemplo, que uso yo es diferente porque yo tengo que buscar el regreso y voy por poco, regreso y voy por poco, porque la idea es entrar las veces que el precio te presente la oportunidad. Pero esta otra forma hay que entenderla, que es algo parecido a lo que se mencionaba en cuestión a la gestión de poco riesgo y tratar de apostarle a un ratio grande. Muchas veces le va a salir la jugada, otras tantas se absorbe el stop y se acabó, se espera una nueva oportunidad. Ahí está ese ejemplo, vámonos al siguiente. Ahí sigue el precio, vean, sigue. Todo eso se tendría que haber aprovechado gestionándolo inteligentemente conforme a las estructuras del precio. Recuerden una cosa, para gestionar un stop no hay otra forma que con el precio, ¿sí? No hay otra forma que con el precio, porque si no, obviamente no le damos la holgura al precio que necesita. Vámonos a la siguiente, vean, ahí está la siguiente. El precio hace el cierre de esta vela, se pone la zona que sería acá arriba. Vean, ahí está la zona. Vamos a ver si en esta ocasión sale el fractalito. Aunque sé que muchos se van a enojar por ahí, van a decir, nah, pero es que no lo está marcando bien y ya saben, bla, bla, bla. A ver, vamos a ver. Bueno, de entrada está mal, sería por aquí. Ahorita lo acomodo, no se estresen. Ahí está. La idea más o menos es abarcar las zonas, ¿no? Ahí está, vean. Ahí está, en este caso, vean, ahí está su fractalote. Abarcando esta zona de impulso, el precio regresa. Fíjense, en caso de las entradas que a mí me gusta tomar, también coincide. Vean cómo coincide, el precio regresa en un formato acelerado. Sí, el precio regresa en un formato acelerado. Vean, para mí, para mi metodología, ahí me estaría dando una entrada. Potencialmente me estaría dando una entrada. Y después, pues, el precio sube. Ahora, vean el regreso del precio, que es lo que les comentaba. O sea, normalmente, ¿qué es lo que vamos a observar en el precio? Vamos a ver un retorno que no coincide con el movimiento previo. Es decir, vean cómo viene haciendo su zigzag normal y de repente viene un regreso que no coincide con la estructura normal. ¿Lo ven? O sea, este regreso casi equivale a dos veces, por decirlo así, casi parece dos veces la estructura original que el precio venía desarrollando, que a final de cuentas es lo mismo que vemos en los fractales, por eso se duplica dos veces o tres veces, porque el regreso profundo, que yo le entiendo como un desbalance del mercado, ¿para un desbalance para qué? Para cambiar la dirección. Incluso vean aquí el precio, o sea, aquí lo podemos ver con claridad, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vean, todo esto es un impulso, un retroceso que cambia la velocidad, y ¿qué es lo que pasa? Que se forma un nuevo impulso, ¿lo ven? O sea, toda esta estructura se convirtió en un impulso mayor de una secuencia que cambió de velocidad y luego se hizo así. O sea, vean, es un cambio de velocidad. Eso ya lo expliqué en su momento en las estructuras. Le estoy tratando de dar lo que es el empalme a todas las formas de ver las cosas, que al final de cuentas es la misma gata pero revolcada, ¿no? Como dicen, es la misma gata pero revolcada. Vean, ahí está esta situación. ¿Por qué funcionan los fractales o por qué esto, por qué el otro? En primera, porque es el cuerpo del mercado, o sea, eso está claro. Incluso el término fractal hace mucho que se utiliza, haciendo referencia a que el mercado tiene estructuras dentro de estructuras y esa es la fractalidad. En el caso de Alfa le están
poniendo el nombre de fractalidad, porque evidentemente el mercado es fractal, pero le pone de alguna manera, digamos, a la forma de él operar, le pone ese nombre, ¿no? Pero la fractalidad siempre, el nombre ha existido, creo que se inventó en España junto con la palabra ruido, por ahí lo inventaron. Se inventó allá en España también, es que esos españoles son muy, muy, creativos. Ahorita creo que no hay ninguno, ¿verdad? Si no, ya se me hubieran ido a la yugular, están dormiditos. Pero cuando vean el video, si es que se graba, pues ya lo estarán viendo. Entonces les decía, vean la situación que se presenta, cuando la mecha va a buscar un retroceso profundo. Se cambia la velocidad. Por eso les decía al inicio que ahí van a ver sus fractales, los que les gusta eso de los fractales. Fonso. Pues yo no sé qué haces desvelándote acá. Pero bueno, les digo, la invitación es a que vayan viendo esto, nada más ahí de repaso, cuando estén operando en su metodología. Los que estén trazando fractales, hagan ese cruce, para que vean que es finalmente la misma, digamos, ay, ¿cómo le podría llamar? Es la misma relación, o sea, no podemos cambiarla, es lo mismo. Entonces, bueno, continuando con los ejemplos, vean, ahí está esa situación, vean cómo aquí se coincide. No me van a decir los fractaleros que no coincide el fractal, que está mal trazado, que está mal, o sea, aquí sí coincide. Pero ¿por qué sí coincide? Pues porque se están dando todos los elementos precisamente para que se dé esa combinación. O sea, no es que lo esté inventando yo ni me la esté sacando de la manga. ¿Qué es lo que se está combinando aquí? En primer lugar, que el precio va a la alza. En segundo lugar, que el precio está cambiando de velocidad. Y lo pueden ver ahí claramente. Un cambio de velocidad que no corresponde a lo que venía siendo el precio previamente, en el último tramo del mercado. Ese cambio de velocidad, evidentemente, lo primero que nos vamos a imaginar es que el precio va a retroceder más profundo. Ajá. Ándale, cita, sé que como yo no lo estoy trazando tuco, pues a lo mejor lo tracé mal, pero vean, o sea, ahora sí que cuando se pone de pechito el fractal, pues te sale muy clarito. Pero más que trazar fractales a lo baboso, lo que yo los invito es que entiendan y comprendan cómo es que se forma esa relación. Porque ponerse a trazar así líneas, ¿qué va a pasar? Ah, es que he trazado 10 fractales y no me sale. Pero este que agarré, no, hombre, se fue 200 mil ticks. Obviamente que eso va a pasar. Y yo lo que estoy tratando de hacer con esta intersección de ideas, porque es el mismo mercado, es que traten de afinar tanto sus entradas fractaleras como las entradas de mecha, como las entradas en las estructuras del mercado. O sea, se pone muy interesante la cosa porque entonces ya gracias a todo lo que han aportado acá los compañeros, se puede empezar a entender la relación que hay y cada uno obviamente la va a tratar de aprovechar de su mejor manera. Entonces, bueno, siguiendo con los ejemplos, vean un desbalance fuerte, evidentemente pierde la relación, hay un desbalance, un cambio de velocidad. Ese cambio de velocidad puede ser para cambiar la dirección del mercado, pero por eso tenemos zonas, ¿no? Tenemos zonas claramente identificables. Ahora, hablando de estructuras, y yo les pregunto, ¿en dónde pondrían su stop si ustedes quieren decir, bueno, en este momento ya se acabó ese movimiento alcista y probablemente el mercado va a cambiar? Pues obviamente que lo vamos a trazar aquí, vean. Si yo me pongo a trazar, digo, esto es un impulso, un retroceso, puede ser acá, puede ser allá, pero finalmente es un impulso. ¿Lo ven? Esta pequeña estructurita, ¿dónde estaría sosteniendo yo un stop en el caso de querer entrar aquí, en esta zona blanca? Pues el stop tiene que ir aquí. De hecho, lo voy a marcar con esta zona para que lo vean. Control S. Vean. Esta zona está excelente para colocar el stop y probar la zona. ¿Qué zona? Zona de desbalance, zona fractalera, zona de mecha en renco, para probar la zona. Vean, en estructuras está claramente identificado dónde va, incluso lo pueden hacer con la técnica de copia y pega, fíjense cómo es. Es el impulso y lo voy a proyectar acá. Ok, cuadra, tiene lógica, tiene
Tiene estética, o sea, no está muy cortito ni más chiquito, o sea, tiene una estética proporcional, lo podemos ver. Por lo tanto, esta zona de aquí, hablando de estructuras, ahí tendría que ir el stop. Si el precio en un momento dado viene y cae a la zona que estamos viendo a través de toda la mecánica, fractalera, ronconera, ruconera, fractalera y estructurela o taurocera, vean, regresa. Yo tengo que ponerme stop, no sé, dos ticks abajo de esta zona. Si el chicotazo no me aguanta, ni modo. Esperar a ver qué pasa en esa parte y luego volverle a dar, ¿no? Les decía, incluso vean que aparece esta figura constantemente. Va a aparecer esa figura normalmente en este tipo de zonas. Se les llama trucos, trampas, falsos breakouts, en fin. Entonces, vean, ahí está esa pequeña estructura y luego el precio vuelve a lanzarse ahí a la alza. La idea es tomarla lo más que se pueda, lo más cercano a la zona, porque me he dado cuenta que a veces por dos ticks se queda rozando la zona, a veces la penetra. A veces la penetra y luego, y luego ya sube. Entonces, pueden incluso promediar. Eso también estaría muy interesante, esa forma de tomar estas entradas. Por decir un ejemplo, tomar una parte, a lo mejor, arribita, unos ticks arribita de la zona y a lo mejor la otra parte tomarla por aquí, ¿no? Eso también de promediar estaría bastante interesante. Entonces, vean, cae el precio. Empieza a despegar, a partir de ahí tratar de gestionar dónde estaría poniendo los stops. Obviamente, una vez que el precio hace máximos de aquí, se pondría un stop aquí y después acá. Si ya no hace máximos, entonces cuando haga esta figura se pone el stop aquí. Entonces vea pues que el ratio no está nada despreciable, nada despreciable, ¿no? Entonces, continuamos con con el ejemplo. Otra vez sigue el arrenco. Vean, aquí es donde obviamente va a haber un momento en el que, en que va a agarrarlos el giro. Ahora, esto no funciona solo. Aquí tenemos esta resistencia que proviene de un gráfico de diario. De hecho, acá lo tenemos en diario. Vean, un gráfico en diario. Que obviamente aquí tenemos una resistencia, ¿no? Que fue la del día de hoy. Vean, aquí está la resistencia. Evidentemente que si vemos que el precio ya llegó ahí en cuestión arrenco, yo creo que por lógica y digo, utilizando un poquito el criterio, diríamos, ok, a lo mejor ahí le paro en cuestión a buscar compras, regresos de mecha, etcétera. Vamos a ver qué pasa en esa zona y luego podríamos otra vez actuar en consecuencia. Obviamente llega el precio de esa resistencia y vean lo que pasa. En este caso, evidentemente, vean. Ahí se da ese giro. Obviamente, si nosotros en la línea rosa hubiéramos puesto una línea blanca para seguir comprando, creo que no hubiera sido lo más inteligente considerando que estamos ya, para empezar, con un movimiento muy castigado hacia arriba y luego llegamos a una zona de soporte de resistencia de diario que no era para menos, ¿no? Y vean, aquí está plotteado lo que es esa situación de la venta. Aquí el precio, fíjense cómo todavía intentó, a pesar de que ya estaba bien vencida la tendencia alcista y estábamos en resistencia, observen cómo en esta zona que es la rosa, la blanca la pongo después, ya cuando se da la primera vela roja. Ahorita enfóquense en la línea rosa, que es, en teoría era el punto de compra si se quería continuar con el movimiento. Vean cómo el precio regresa. Vean cómo hace un cimiento. Ahí está. Incluso se dan rompimientos de línea de tendencia, todo lo que ya sabemos. Vean cómo se da un cimiento indicándonos que potencialmente el precio quiere intentar cambiar la dirección. Se da el cimiento, vean cómo toca lo que es la zona rosa y todavía alcanza a dar un pequeño chicotazo. ¿Sí? Alcanza a dar un pequeño chicotazo. Oye, que yo quiero comprar ahí siguiendo la mecánica, ¿dónde pongo mi stop? Vámonos a la estructura. Impulso, retroceso, impulso.
Nos queda claro que esta zona de aquí es la zona que debemos de buscar para un potencial colapso. Entonces, evidentemente, esta es la zona de rompimiento si queremos ver ahora con una visión bajista el mercado. Pero vean, no dejen de ver, no pierdan de vista la secuencia que llevamos. Zona rosa era para comprar, pero ya sabemos todo lo que dijimos, el escenario era una resistencia de diario, ya muy agotada la subida, etcétera. Todavía alcanza a chicotear el precio, si por alguna razón nos despistamos, no vimos, etcétera, cuando el precio suba tiene que colocarse a break-even, ¿sí? Esperar que el precio suba a break-even, a lo mejor son abusados, se ponen en break-even y obviamente el precio se regresa y ya pierde lo mínimo o prácticamente nada. Paso seguido, el precio se colapsa, vean cómo se madura ese cimiento. Ese cimiento, algunos le llaman, ¿qué? Zona cero. Hay muchas formas de llamarle a esta secuencia, pero es el origen, recuerden, es el origen de un nuevo movimiento direccional. Zona de retesteo, sí, o sea, pero siempre vamos a ver esta figurita. Normalmente la vamos a ver así, la vamos a ver así, la vamos a ver así, en fin, hay muchas formas de que se va a presentar esa figura ahí. En este caso se presenta, vean, el precio rompe, en ese momento se presenta esta vela Renko roja, que está, digamos, apoyando esa idea de que potencialmente podría ser el inicio de un movimiento direccional hacia la baja. No lo sabemos. Vamos a ver a través de estructuras, a través de la continuación de las velas Renko, si esto es posible, y vamos a identificar la potencial zona de contacto para buscar las ventas hacia abajo. Entonces, comenzamos. Vean, la línea blanca se traza, o la estoy trazando, ahí no sé si esté bien, Tuco, aunque yo estoy siguiendo el mismo orden de ideas de continuar con los techos y los pisos de la Renko. Ok, me confirma el señor Tuco. Es Tuco, es un chaparrito morenito, no sé si lo ubiquen. Bueno, ahí está en el chat. Si lo ven, bueno, me está confirmando que sí. Entonces vean, se cambia la dirección, se cambia el color. En ese momento, ¿cuál es la siguiente jugada? Buscar el techito, digamos, el techito del cuerpecito de la vela roja, para ver si cuadra con la estructura y la podemos aprovechar. Recuerden, se supone que tenemos que hacer la prueba de la zona, poco riesgo y dejar correr. Ahora sí que lo ideal del trading, ¿no? Pero siguiendo la relación en todo este rollo que les estoy echando. Paso seguido, vean las estructuras del precio. El precio hace el cimiento, lo rompe, se madura. El precio, vean, cae, luego regresa. La zona sigue arriba, porque la idea es agarrarlo en su máximo estiramiento. Y vean, ahí sigue el precio, pum, 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 llega a la zona. ¿Qué se hace ahí? Primero, determinar dónde diablos está el último máximo más bajo que ha hecho el precio, porque no podemos olvidar la parte técnica. Ok, a lo mejor suena, digo, a mí en lo particular no, pero a lo mejor a alguno de ustedes, por sus comentarios que veo, les parece a lo mejor así como que muy, muy frágil el comprar así y vender con las zonas que les digo, no sé. Pero obviamente tenemos que reforzarla de alguna manera con la parte del precio. Entonces, si la zona es ahí, vean, aquí el precio se acerca a la zona blanca. Ahora, ¿cuál sería la zona que tenemos que tomar como stop para podernos cubrir y probar la zona? Pues evidentemente esta de aquí, vean, aquí está claramente identificado a través de estructuras, muy, muy sencillo, impulso, retroceso, un pequeño impulso, retrocesito, impulso, retroceso, impulso. Ajá. Este punto de aquí es el que tenemos que tomar como referencia. ¿Por qué ese de ahí y no este? Pues obviamente porque el precio está arriba de este, ¿va? O sea, no vamos a tomar este porque el precio ya está por arriba en ese momento, cerca de la zona blanca, que es la que pusimos acá de la Renko.
Entonces tenemos que irnos, digamos, a lo que a la terraza, ¿no? Como decía Alfa, a la terracita. Entonces, ¿cuál es la terracita? Pues es esa. Vamos a ponerla. Ahí está nuestra terracita. Ahí está. Esa es la terracita. ¿Sí? Ahí está la terracita. Aquí podríamos trazar fractales o algo por el estilo. Déjenme ver si se puede. Usando lo que tenemos de precio, como diría el gran maestro Alfa. Vamos a ver. Pues no sé, miren, se me ocurre para cubrir la zona, digo, a reserva que lo esté trazando un poquito mal, pero estoy cubriendo la zona, me voy a la lógica, si yo quiero tomar un retroceso profundo, me parece lógico que esto sea lo doble de un posible retroceso profundo, ¿están de acuerdo? Incluso volvemos a lo mismo, el precio que va a intentar hacer cuando quiere cambiar la dirección, va a intentar hacer nuevamente un cimiento, ahí está. Otra vez quiere hacer un cimiento, eso me da la indicación de que está intentando cambiar la dirección, pero nosotros estamos intentando agarrar la zona de máxima extensión, que sería este punto de aquí. ¿Sí? Incluso en el video de las estructuras, que fue el primero que hice, que está medio tedioso, medio denso, pero ahí, no sé si recuerden, bueno, si lo han visto, manejo una palabra que le llamaba yo la entrada, la entrada maestra, no sé si se acuerdan, le llamo yo la entrada maestra así de broma, porque precisamente la entrada maestra es entrar en este punto de aquí, cuando termina ese cimiento que está intentando cambiar la dirección. Entonces, si no la cambia, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto se va a colapsar. Porque recuerden que viene la tendencia de esta manera, intenta hacer un regreso a través de un cimiento, no lo logra. No cuaja y luego viene un cambio de dirección, pero tremendo, porque todo esto es un impulso, un retroceso a través del cimiento y luego un impulso nuevo, pero de grado mayor. Entonces, esa situación nos pone en el caso de agarrarla correctamente, nos pone en una ventaja pues muy interesante, ¿no? Entonces, precisamente ese es el concepto, que se vuelve a dar un cimiento con un impulso, retroceso, impulso, que está tratando de cambiar esta pequeña caída. Y si no lo logra, entonces estamos potencialmente en una entrada, pero pues de perlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El precio, vean, vamos a seguir la secuencia. El precio llega a la zona blanca. Esa zona blanca, recuerden que yo no la puse yo al tanteo ni porque se me ocurrió. La estamos poniendo basándonos en los cuerpos de las velas Renko. Entonces, ahí está la zona. Marcamos aquí la zona para el stop. Esa es la zona que yo me voy a dar el lujo de poder aguantar para ver si reacciona a mi favor. Obviamente se tendría que poner unos 2 ticks arriba. ¿Sí? Estamos hablando, fíjense, vamos a calcular, a medirlo, nada más como pura curiosidad. Suponiendo que se entrara aquí, ahí está la zona, y unos 2 ticks hacia arriba sería 25 y 50. Estamos hablando de 1,75, es decir, 7 ticks. 7 ticks de stop. Si el precio no aguanta esa zona, bueno, pues ni modo, no era el momento. La tendencia todavía no cambia, pero y vamos a arriesgar ahí muy poquito. Imagínense que le meten, no sé, un contrato, un microcontrato, no sé. Ahí empieza el precio a fluctuar. Obviamente, cuando vemos esto, inmediatamente se pone el precio a break-even. Vean cómo de alguna manera se están juntando o sea, todo lo que les estoy diciendo, ¿sí? Se están juntando las Renko se están juntando, no solamente eso, se están juntando los fractales. A ver, si alguien me dice que está mal trazado ese fractal, pues díganmelo porque entonces no tendría lógica. Yo los estoy acomodando ahí al chilazo, ¿eh? Como decimos acá en México. O sea, ni estoy haciéndole al supermago ni nada, los estoy acomodando conforme a la relación que estamos viendo aquí. Esta zona de aquí yo creo que está abarcando el movimiento. Si yo hago un fractal más chico, evidentemente va a responder al retroceso que está aquí. Vean, o sea, es que ese es nada más lo que tienen que entender. O sea, es que no hay ninguna lógica, ninguna ciencia. Esto es así.
Si yo estoy observando este movimiento chiquitito y yo trazo un fractalito aquí, obviamente voy a tratar de visualizar este punto de aquí para que siga cayendo. Pero si se desbalancea el precio, entonces esta proyección ya no me sirve porque ya creció el movimiento. Ahora yo tengo que agarrar todo el tramo para duplicarlo y que este retroceso profundo, que no es otra cosa más que un intento de cambio de dirección, entonces aquí poder tomar esa situación. ¿Lo explicó? Incluso tengo la curiosidad de trazarlo aquí. Déjenme ver. Paren todo. Déjenme ver aquí. Paren todo. Ahí está, miren. Paren todo. Vamos a ver. Ojo, cuidado. Paren todo, señores. Dejen de respirar. Vamos a trazar este fractalito acá. Paren todo. Tendría que ser, no, es que no hubiera, no cuadra, tendría que ser este de aquí, algo así. Ya sé que los fractaleros se van a molestar y van a decir que está mal trazado, que yo no sé, que estoy hablando tonterías. Pero déjenme ser, a ver, vamos a ver, ahí está. Miren, ahí está su fractal. Voy a borrar este grande. Ahí está. Vean. ¡Tarán! Ahí está su fractal, señores. Ahí está. Vean el fractal. Este fractal duplicado, obviamente ahí responde. ¿Por qué? Porque es un desbalance. Ahí está, miren. Secuencia normalita. Y tiene un desbalance que no coincide, no cuadra con la lógica previa. Entonces, si hace un doble, bueno, el chiste es que ahí está el fractalito. Entonces, siguiendo con la secuencia, vean, el precio toca la línea blanca, poco stop, arriba de un punto lógico del price action, y después viene la caída. Vamos a darle secuencia acá. Vean, ahí está el precio se va a colapsar. Obviamente, ya el querer manejar una forma diferente de entrada que no sea con la mecha, me parece que ya entraríamos en algo que se sale de la regla de la Renko, ¿no? O sea, ya estaríamos entonces hablando de que, pues entra a la mitad de la vela y obviamente que así no es. ¿Sí? Obviamente que así no es. Sí, o sea, aquí me dicen que lo duplique. Sí, aquí fue el que dupliqué primero, Oscar. Lo duplico y pega acá. Por eso les digo, o sea, el fractal es lo que busca, un retroceso profundo. Eso te lo tienen que grabar claramente. ¿Cómo vas a saber si es un retroceso profundo? Porque el precio cambia la velocidad de la secuencia. O sea, esto no tiene nada de nuevo, créanmelo, eso es desde hace muchos años. Eso no tiene nada de nuevo. Pero bueno, toca lo blanco. Perdón, estábamos acá. Vean, sigue las velas siguen cayendo. Recuerden que ustedes, en teoría, tienen que ir poniéndole aquí. Por eso es que lo que habla Tuco de los robots, evidentemente suena muy interesante, ¿no? De decir, bueno, el robot va a ir recorriendo la entrada y cuando el precio toque, bueno, pues vámonos. Así es, estimado Tuco. Entonces, vamos a quitar este fractalito de aquí porque se ve muy pro. No quiero que esta plática sea pro, es una plática entre amigos, es una plática acá de camaradas de Discord, no es pro. Entonces voy a quitar el fractal porque eso sí hace que mi gráfica se vea muy pro y yo no quiero ser pro. Ahí está, ya no somos pro. Ok, entonces viene cayendo, vean, viene cayendo, se ponen en punto de equilibrio. Vean, el precio está batallando, no siempre va a salir disparado, ni mucho menos. No siempre va a salir disparado. Y vean cómo regresa nuevamente a la zona blanca. Todavía estamos dentro de la jugada, porque recuerden, mientras el precio no me rompa ese intento de cambio de tendencia, y eso es lo que muchos no entienden, oye, pero ¿cómo que cambio de tendencia? El precio está intentando cambiar la dirección. ¿A través de qué? De esta estructura elemental que es esto.
si el precio logra concretar el movimiento, entonces va a empezar a hacer esto y así hasta que se venza, ¿no? Y otra vez de vuelta lo mismo. Entonces, mientras el precio esté en este formato sin romper la parte alta, obviamente todavía estamos en ese veremos. Paso seguido, el precio, vean, el precio llega otra vez a la línea blanca. Si nosotros queremos volver a tomar la entrada, evidentemente tenemos que manejar pues el mismo stop, porque fíjense cómo el precio no rompió la zona, ¿lo ven? O sea, sigue dentro de esa zona. Bueno, aquí ya se movió, pero la idea es que vieran esa secuencia. Vean cómo llega nuevamente a la zona. En el caso de quererse tomar, estamos correctos. Bueno, esta es la primera, estamos todavía en la línea de acá, perdón. Estamos acá, ¿no? Estamos todavía ahí en esa jugada. Vean, esa primera jugada. El precio regresa. Vean cómo toca. No rompe la zona. Es muy importante. Si no rompe la zona, entonces hay que aguantar con un pequeño stop para probar. Para probar la zona. Lo interesante y lo inquietante de por qué se convocó a esta charla es que pueden poner muy poco stop. Muy poco stop. Y pueden dejarlo correr hasta que el precio mismo lo saque. Pero lo que trato de transmitirles es que vean cómo a final de cuentas está todo entrelazado. Si trazan su fractal y le echan un ojito al Renko y checan la estructura, pues obviamente que hay convergencia, es una palabra pro, hay convergencia de diferentes elementos que les va a ayudar a que no estén como pollos espinados trazando fractales para ver si sí están correctos. O sea, no sé si me explico a dónde voy. Los que les gustan los fractales los pueden trazar, pero pueden auxiliarse simplemente con tener una mísera gráfica del lado izquierdo en donde digan, bueno, a ver, voy a trazar mi fractal porque yo me voy a convertir en pro, sale. Pero como dicen, un ojo al gato y otro al garabato. Están viendo la pantalla Renko y dicen, ok, vamos a ver si esto cuadra. Pongo la entrada, el nivel de entrada, el precio regresa. Y si cuadra con mi fractal, si cuadra con mi estrategia Renko, si cuadra con mi estructura o cualquier otra estrategia que ustedes estén manejando, hacemos una convergencia de elementos. Y créanme que puede ser muy interesante. Entonces, fíjense, nada más ya para terminar, vamos al siguiente punto de entrada. El precio empieza a caer, ahí es donde se aprovecha ese movimiento, ¿sí? Donde se aprovecha el movimiento, no se vale salir, hay que aguantar como los machos, como el Duco, como los machos calados. Vean, aquí el precio sigue cayendo, obviamente vamos recorriendo la entrada en venta, suponiendo que no entramos, ya, si entramos acá en la primera, pues maravilloso, ¿no? Maravilloso, pero si no, pues puede ser que se incorporen más adelante, nunca lo sabremos. Entonces, ahí siguen cayendo las velas Renko, vean, esta vela Renko no hizo mecha, ponemos la entrada arriba, cierra la vela y no hace mecha. Vean cómo aquí hace una mecha, pero no llega al nivel que originalmente se tenía que activar la venta. Vámonos a la zona que es esta. Vamos a ver cómo, vean, el precio venía cayendo. Ya para entonces se ponen en equilibrio y pues tratan ahí de aguantar como los machos para ver hasta dónde es capaz de llegar el precio. Empiezan a aparecer los mínimos más bajos o las terrazas. ¿Sí? Empiezan a caer. Vean, el precio empieza a caer. Viene una nueva oportunidad potencial. Recuerden que esto no lo está, o sea, lo van dándole seguimiento simultáneamente. Van trazando sus fractales, le van haciendo ahí al maje, pero en una de esas van a cuadrar todos los elementos sin entrar en tanto rollo, simplemente con un trazo y estar observando por curiosidad. El precio sigue cayendo, viene la siguiente oportunidad, porque para entonces ya tendríamos que poner la línea, la zona, ¿no? Bueno, vean ahí en esta segunda entrada, vean cómo, vamos a ver, el precio no llega a tocar la entrada. Vean, se acerca. Digo, obviamente puede haber una variación de uno o dos ticks, porque vean que no lo estoy haciendo preciso, ni mucho menos, ¿no?
más o menos ahí a la zona, digo, las podríamos ampliar para verlas. Miren, ahí está, digamos que es esta barra de aquí, es esta de acá. Vean, el precio se acerca, vean cómo estamos en una tendencia. O sea, ¿qué es lo que podemos observar ahí? A través del análisis del precio tradicional, podemos observar que el precio tiene una zona de soporte que ahora se convierte en resistencia. Lo pueden observar aquí, el precio rompe esta zona con este movimiento de aquí, rompe la zona. Seguimos en una tendencia bajista, puesto que pues estábamos intentando vender esa zona de acá, sale. El precio rompe la zona. ¿Tendría lógica buscar una venta? Claro que sí, porque estamos dentro de los parámetros, incluso hablando del price action, estamos dentro de los parámetros. Incluso vean, si marcamos aquí un impulso, todo esto de aquí es retroceso, y si lo proyectamos, vean cómo cuadra perfectamente aquí con este. ¿Lo ven? Aquí la zona perfecta, cuadra perfectamente la proyección. Entonces, como el precio repite lo que viene haciendo una y otra vez, digamos que aquí podríamos de alguna manera estimar el retroceso, qué tanto podría ser. Vean, más o menos un retroceso de esa magnitud podría darse en esta zona de aquí, potencialmente. O sea, si cuadra, lo que quiero que vean es que va cuadrando todo, porque el precio así es. Vean, este retroceso, tomándolo de aquí a acá, cuadra con la zona en donde el precio potencialmente podría ir a pegar y luego volver a caer, continuar con su tendencia. Al mismo tiempo, eso cuadra con la zona de venta a través del Renko. En el caso de los fractales, déjenme ver si podríamos cuadrar algo aquí. A ver, vamos a ver, a ver, control 2. Ya hasta me aprendí, control 2, ojo, cuidado. Pues como que no, a ver. Ahí está. Según que los dos puntos de abajo. A ver, vamos. Pues más o menos. Ahí más o menos. Miren, los dos puntitos de abajo, siguiendo las técnicas del maestro Alfa, más o menos. Sé que algunos que son fractaleros se me van a ir a la yugular y van a decir que estoy blasfemando la iglesia de los fractales, pero no. Ahí están, miren. ¿Está bien trazado, sí o no? A ver, ¿quiénes son fractaleros de aquí? A ver, Dani, tú eres fractalero. Bueno, no sé si está el Dani. Tú eres fractalero de closet. El Dani es fractalero de closet. A ver, ¿dónde estás, Dani? A ver, ¿quién es fractalero? Ya está, se escondieron. ¿Quién es fractalero? A ver, Laura, tú eres fractalera. Oh, tú eres marihuano, tú... ¿Nadie es fractalero? ¿Está bien trazado ese fractal, sí o no? Comerca. ¿Tú eres fractalero, Comerca? Ok, dice Vortex que como lo mide él está bien. Dice Comerca que sí, que un 10. Ok, pero bueno, digo, los que están practicando sí está bien, ¿no? Digo, yo no estoy, yo estoy más o menos usando la lógica. Ok. Dicen que sí está bien el fractal, entonces vamos a ver el fractal, si hay convergencia, palabra pro de vendehumos, convergencia de elementos. Ahí está su fractal, señores. Oh, que la que se movió esta cosa. Ahí está su fractal. ¿Por qué funcionó el fractal? La pregunta sería, ¿por qué funciona un fractal? ¿Será porque el precio se hace un cambio de velocidad? O llamémosle desbalance para que se escuche más pro, o no sé, podríamos llamar de otra forma que se escuche pro, pero lo que realmente está haciendo el precio, como ya se los indiqué en varias ocasiones, es que va haciendo una frecuencia, digamos, trae una frecuencia y de repente esa frecuencia cambia radicalmente, ¿sí? O sea, así, y de repente radicalmente hace esto. Por eso, si yo trazo aquí un canal y lo duplico, evidentemente de alguna manera va a cuadrar, ¿sí? De alguna manera va a cuadrar porque el precio es, digamos, geométricamente correcto, por decirlo así.
Exactamente, es que es eso, él lo maneja como que se está duplicando, pero evidentemente es un retroceso profundo que cambia la frecuencia o la velocidad. Muchos le llaman velocidad, otros le llaman frecuencia, otro ruido que se inventó en España, eso del ruido. Entonces, bueno. Entonces, vean, ahí está su fractalote. Ahí está su fractalote, ahí está la entrada de la super Rucorrenco, Tucorrenco, ahí está la Tucorrenco en acción, está el fractalote super pro ahí trazado, caray, esa es magia. Y además tenemos la presencia de, ¿qué creen? Rompimientos de soporte, price action utilizándolo de forma normal. Si quieren dibujar una, vean lo que el precio hace, como diría Alfa, es increíble. Vean. Es increíble. Es que la mujer y tal. A ver, vamos a ver. Entonces, vean, ahí está. Paso siguiente, pues obviamente buscar la zona. Ahí no tenemos otra opción. Buscar la zona y probar. ¿Dónde vamos a poner el bendito stop? ¿Dónde les gusta? Vean. Siguiendo la secuencia, ¿dónde se pondría el stop en el caso de que el precio tocara esta línea blanca? Vean cómo aquí hay una pequeña zona. En este caso de los Fibonacci, estimado Daniel, el Fibonacci es muy claro, o sea, el Fibonacci lo tienes que cubrir. Fíjense que el Fibonacci es el mismo principio de lo que comenta Alfa. Para trazar un fractal, normalmente el fractal lo tienes que marcar en un impulso. Y el Fibonacci lo tienes que trazar en un impulso. ¿Para qué? Para que te mida el regreso de ese impulso, que normalmente es el 50%, más menos con mecha, 61 y fracción, etcétera. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora, la cosa es identificar los impulsos. Vean, aquí lo podemos identificar, yo creo que de manera muy clara. Incluso, bueno, impulso. Ah, caray. ¿Qué le movió ahí? Ahí está. Vean. Impulso. Retroceso, impulso. Ahí está, fíjense, ahí está la estructura chiquita, es una estructura muy flaca, pero que se alcanza a ver con claridad. Si yo trazo un Fibonacci de aquí a acá, me va a dar un retroceso menor al 26%, y entonces quiere decir que es una estructura de tendencia fuerte, y la forma de operarlo es cuando rompe el mínimo. Esas son las leyes de Fibonacci, las reglas, los principios de Fibonacci. Entonces, si esto es un impulso, retroceso e impulso, entonces el stop debe de ir aquí, unos dos ticks más arriba, no sé, pero ahí debe de ir. ¿Por qué? Porque si esta estructura se rompe, entonces el precio lo que va a hacer es ir a buscar el siguiente nivel acá arriba, y obviamente no es lo recomendable aguantar un stop tan grande. Por eso inmediatamente, antes de poner el stop, ya que se vea el escenario, es buscar la zona donde vamos a cubrir nuestro stop. Que recuerden, es un stop mental. Si de repente se les va el precio, bueno, pues lo activan, pero es mental y funciona con el ruido. Entonces, aquí ponen su stop mental arribita de esta zona, ¿sí? Ponen un stop mental arriba de la zona y pues si se rompe de repente, pues lo sacan manual, ¿no? Entonces, vean el precio, respetan nuevamente la zona. Vean cómo no llega a la zona blanca, ¿sí? Cómo llega el ruido. Es que todos son chistes locales, por eso este video no tiene que irse a YouTube. Este video tiene que quedarse en las clases, pero de la zona de clases de Discord, porque hay muchas bromas locales que la gente no va a entender y se van a sacar de onda, ¿sí? Yo digo eso, no sé qué opine tú, Cuidani. Debe de quedarse ahí, es una charla informal acá entre amigos. Compa. Exacto, un enlace privado, nada más. Puros camaradas. Bueno, ya para terminar, vean, ahí está su fractalote. Ahí está el fractal. Está la parte técnica que no se debe de nunca de dejar de lado. Está la zona de la entrada que nos
la dan los tuco, que nos la da los renco, ¿sí? Nos la da la renco, y vean, o sea, realmente no tienen que poner mucho stop, porque la zona está clara, o sea, no hay nada raro ahí, simplemente es nivel para poner stop, la zona marcada con la renco, está su fractal, si lo quieren, ahí está el fractal, incluso lo puedo abrir un poquitito más, mire, porque esta zona no la está tocando, lo puedo abrir un poquito más y más va a cuadrar, más va a cuadrar. Entonces, ahí está. Nuevamente se entra. Yo les digo que a veces he visto, porque lo he estado estudiando antes de hacer la plática, evidentemente lo estaba observando muchos días para no decir cosas nada más por decirlas, ¿no? Muchas veces hay que entrar un poquito antes de la zona, no sé, 2, 3 ticks y promediar. A mí se me hizo muy interesante el promediar la zona, porque no te pierdes ese movimiento potencial en el caso de darse. Vean, nuevamente el precio no llega, la línea blanca se queda por un tick, no sé. Y luego vean, viene el colapso. Nuevamente vean, las velas comienzan a caer, las barras, perdón, empiezan a caer. Vean, esta es la entrada que estamos platicando, esta de aquí. El precio comienza a caer. Aquí viene otra opción en la que la barra esta de aquí regresa con mecha a buscar zona. Vamos a ver cómo la encontró. Vean, el precio cae, vean cómo hace su vean cómo lo que les digo, o sea, quiero que vean eso, no es un chiste, vean, es un impulso, cambio de velocidad, se crean fractales, se crean todo lo que ustedes quieran y manden, y luego viene el impulso qué es la continuación de este primer impulso, ¿lo ven? Ese cambio de velocidad no es otra cosa más que la unión de un impulso y de un impulso viejo con un potencial impulso nuevo. Y ese desbalance, ese retroceso profundo que muchas veces lo podemos interceptar con un fractal, como ya lo hemos platicado, es la unión de esas dos fases. Entonces, si lo entienden de esa manera, yo creo que va a ser más fácil que lo puedan estar practicando. Vean cómo cuadra, o sea, las dimensiones son claramente identificables. Espérenme tantito, denme medio minuto. Ya, entonces les decía, vemos el impulso, cambio de velocidad, se puede capturar a través de un fractal, se puede diagnosticar a través de eso, en fin. Después, vámonos a... Vean, el precio sigue cayendo y aparece otra zona. Vamos a ver cómo se ve, ¿no? Vamos a ver por curiosidad qué pasaba en esa zona, cómo se manifestaba a través del precio, a través de los fractales. Ahí el fractal, de alguna manera, digamos, su proyección natural la había terminado. Obviamente, si ustedes se quedan dentro de la entrada fractalera, obviamente, si ustedes se quedan, pues, y esto sigue cayendo, pues, evidentemente, van a agarrar un movimiento del carajo, ¿no? Pero de momento digamos que su proyección natural es más o menos parecido al anterior impulso, o sea, una métrica de este tipo, algo así, lo que va a caer es algo como esto, más o menos así. Y después habría que ver si el precio va a continuar, entonces ahí ya es entrar en otra faceta, aguantar, si es lo que quieren es aguantar y pues ahí se espera. Pero vamos viendo lo que pasaba, vean, esta se ponía se le seguía dando, se le continuaba con el seguimiento y... Vean, el precio regresa otra vez, vamos a ver cómo regresa a la línea. Ahí no llega, ahí tampoco llega, ahí la toca, vámonos. ¿Qué demonios está pasando, señores? No está pasando magia, no está pasando que estamos exorcizados en Discord, no está pasando nada, lo que está pasando es que el precio sigue con su secuencia. ¿Cuál es esta? Impulso, cambio de velocidad de esta pequeña impulso, cambio de velocidad para crear algo mayor, lo crea, y luego otro retroceso más o menos parecido al anterior, vean, retroceso parecido al anterior. Lo lógico a pensar en ese punto es que de continuar la tendencia, entonces esto va a ser un movimiento mayor, potencialmente. Entonces, el hecho de que nos esté marcando de alguna manera el conjugar
estas diferentes visiones un punto en común, podría ser muy, muy interesante. Vean cómo voy a marcar el fractal que cubre toda la estructura mayor. Vean, aquí lo voy a marcar. Bien, esto es todo el fractal mayor. Vamos a ver, fíjense, esto sería todo el fractal mayor. Si en un momento dado yo quisiera decir, ah, pues voy a entrar por acá, estamos hablando de que todo esto tendría que sufrir un desbalance, ahora mucho más grande que el anterior, que fue este. Ahora tendría que ser una metamorfosis más grande, que es totalmente factible porque el precio se va moviendo así. Pero si yo quiero nada más, digamos, tomar en cuenta este pequeño, este chiquito impulso, que es el que normalmente al nivel del intradía es el que vamos operando normalmente, vean, a lo mejor si yo quiero tomar este, pues ahí como que ya no me va a cuadrar. A lo mejor así, ¿no? Ahí fíjense, en este caso ya no cuadra mucho, hay que buscarle más cosas para que realmente cuadre. Pero si no cuadra, bueno, tenemos la opción de decir, bueno, en este caso no me cuadra, no lo hallo, por lo menos yo no lo hallé aquí, veo claramente esta estructura, pero vean, aquí no me cuadra, pero en fin, está la zona del arrenco, el precio sigue a la alza, claro, ahora vamos a imaginar que el precio llega a este punto. Vamos a imaginar que el precio llega a la zona. Si se dan cuenta, como que a mí en lo personal me cuesta un poquito encontrar una zona de stop. A lo mejor podría ser aquí, pero lo veo un poquito frágil, o sea, no es clara la zona. Y la otra, evidentemente, está hasta acá, ¿no? Donde originalmente fue la otra entrada. En estos casos, ¿qué se puede hacer? Pues simplemente manejar un stop, digamos, de 1,5 o 2 y probar la zona. No hay otra. Y cuando no hay una zona de protección, porque si se van hasta acá arriba, ya el stop queda bastante caro, creo yo. Vamos a medirlo. Miren, más sería de aquí a acá. Más dos ticks, póngale de protección, son 2,50. Se me hace ya un poquito caro para la idea, ¿no? Si no, pues se pone 1,5 o si no, no se toma. El precio llega a la zona, vean que esa línea estaba previamente trazada ahí, o sea, no la puse porque el precio llegó, ya estaba trazada ahí antes de que llegara el precio. Pero continuaba con la mecánica y obviamente, vean, cuando el precio llega ahí, si se activó la orden o lo que ustedes quieran, obviamente pasar a break-even cuando se pueda. Cuando se pueda. El precio ahí continúa lateral. Vamos a pasarnos acá al Renko. El precio, bueno, ya vimos que el precio llegó ahí y bueno, va a intentar caer. Ahí llega otra oportunidad. Bueno, ahí está. Ahí se marcaba otra oportunidad. Vamos a ver qué pasaba con el precio. Ahí, acuérdense, si se tomó esta entrada, pues ahí ya se pusieron en punto de equilibrio y bueno, ya se pueden hacer ahí muchas cosas, ¿no? El precio continúa cayendo. Vean, llega otra oportunidad previamente trazada en cuestión de estructuras que traemos, nada más ya para terminar y no aburrirlos. Impulso, retroceso, impulso. Hasta ahí vamos bien, todos lo entienden, no hay nada raro, todo está lógico. Retroceso, va coherente la estructura, ¿sí? No hay nada. Dice, en las otras de atrás no la tomó la Renko, exactamente. Se acercó, por eso les digo, a veces hay que tomarla unos ticks antes porque se queda atrapada. Siempre y cuando la zona esté clara en el precio, se puede tomar antes y promediar. O sea, para no dejar pasar la oportunidad, porque a veces obviamente no se dan cada rato, ¿verdad? Entonces, vean, aquí la secuencia sigue en cuestión a estructuras del precio. Ahí sigue, el precio aquí hace un soporte, un poquito de ruido aquí, después rompe el soporte. Todo esto es un impulso nuevo, ¿sí? Ahí está. No hay ninguna anomalía. En el caso de que el precio retrocediera, sigue estando dentro de la lógica de esa estructura tendencial. O sea, no, no hemos roto la tendencia, vamos. Vamos a ver qué pasaba. Estaba la zona blanca, el precio ahí está chicoteando, chacoteando.
se acerca la zona, vean, se acerca la zona donde ponemos nuestro stop. Obviamente tenemos que refugiarnos en un pico, porque de otra manera, pues nos va, o sea, podríamos quedar expuestos muy fácilmente. Ponemos el pico, vamos a medir cuánto es de pico, de, digo, el pico de espacio, dos ticks arriba, 75. Fíjense, en este caso son 225. 225, ahí tenemos que evaluar si vale la pena o no, si lo queremos tomar con un contratito, con la idea, vuelvo a insistir, como lo hace Tuco, de ir por muchos más ticks, ¿no? Y probar esa zona, no sé, podría ser. Entonces, vean, el precio toca la zona blanca previamente establecida. El stop, recuerden que es en la zona azul, que es el último máximo aquí que podemos detectar con claridad. No estamos inventando el hilo negro. Simplemente utilizando las técnicas elementales de un análisis común y corriente. Vean, ahí el precio toca la zona, la testea, sube un poquito de la línea, pero no pasa nada. En ese momento, potencialmente podríamos ponernos en equilibrio y ver qué pasaba, ¿no? Vean, nuevamente el precio se vuelve a colapsar y bueno, ya lo demás es historia, ¿no? Entonces, no estamos inventando el hilo negro, simplemente les quería compartir esas situaciones que he estado viendo. Yo los invito a que lo vayan observando y lo comenten si así les parece interesante, para que vean esa relación. Fíjense qué interesante sería, que, digo, tomando todo lo que se ha enseñado en Discord, qué interesante sería decir, mira, un fractalito al centavo, un fractal ejecutado al tick, pero al mismo tiempo se ejecutó una mecha de este tipo y al mismo tiempo teníamos una secuencia de mínimo. O sea, sería la verdad interesante. Dice Tuco, entonces las Tucorrencos sí son buenas. Sí, sin duda alguna son muy interesantes y son parte del mismo mercado. No sé si muchos habían escuchado a Tuco cuando habló de la Renko y no sé si estaban cuando explicó este tipo de entradas. No me acuerdo, Tuco, si ya lo habías hecho, ¿no? Pero no sé, pues obviamente como son en diferentes horarios, hay quienes sí están presentes y quienes no. Entonces, él ya lo había explicado, él me lo explicó en su momento a mí. ¿Sí? Y este, y la combinación puede ser muy interesante. Ojo, cuidado, la combinación... Me queda claro a mí en lo personal que es para buscar zonas muy importantes, porque va a haber otros momentos, Tuco, y tú lo sabes mejor que nadie, que te ha tocado, porque tú eres el que lo haces a diario en cuestión a las Renko específicamente, de que a veces el precio te chicotea muy gacho y no te da, o sea, no sé si tú lo estés viendo en el precio, pero no, a lo mejor ese chicoteo se pudo haber evitado que te sacara la operación, simplemente componerlo en el punto que debe de ir el precio. Ajá. Entonces, creo que se podría ajustar si simplemente echamos un ojo a diferentes gráficos para hacer una amalgama más poderosa y no desaprovechar los momentos de las zonas. Entonces, en general, pues es esto, ¿no? Ahí yo lo voy a ir comentando. Voy a empezar a hacer operaciones, obviamente de poco volumen para las entradas. Lo voy a hacer en real, evidentemente, porque yo hace mucho que no uso las demo para operar, pero la voy a hacer en real y se las voy a compartir cuando la haga una y cuando falle también, ¿no? Les voy a explicar, miren, en este caso es una que falló y en este otro se entró y se dejó correr hasta donde el precio aguantó. O sea, pero voy a explicar la relación. Incluso si puedo trazar algún fractal, me sale, pues igual lo voy a plantear. Si a alguno de ustedes le interesa hacer eso, pues sería interesante para estar ahí, pues, alimentando esta forma de que complementaria, ¿no? Obviamente, cabe aclarar que la Renko por sí solas, como lo están viendo ahí, de entrada está muy interesante. Está muy interesante, pero siento que si se le complementa un poquito con la parte del mercado, podría ser mucho más interesante, mucho más interesante. Ya si le quieren meter fractales y trazarlos y ver ahí si coinciden o no, pues sería, pues, mucho más interesante, ¿no? Aprovechando lo que ya hay aquí disponible. No sé si quieras comentar algo, Tuco, antes de irnos.
¿Alguien quiere comentar algo? Ahí tienen su micro. No sé si lo puedan activar. Oh, que la canción. Que no sirve su micro. No te dejan, Tuco. Sí, más que clase, no, yo se los advertí, no es una clase, es más que nada pues, compartir lo que yo estaba viendo con Tuco, que es el que principalmente, digamos que la carga principal en estos comentarios los lleva la Renko, ¿sí? Las lleva la Renko, pero obviamente como todo tiene su base, o sea, ¿por qué funcionan de forma interesante? Porque el precio de alguna manera interactúa con la Renko y con, y bueno, pues los fractales los saco a colación porque mucha gente los anda trazando, pero los anda trazando en todos lados. Tampoco se trata de trazarlos así nada más en cualquier lado, sino que tiene una explicación de por qué funcionan bien, porque es parte del mismo mercado, pero en fases de aceleración del precio, cambios de velocidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí yo voy, por mi parte yo voy comentando esta situación y ya les comparto las zonas que estaban ahí. Dice Daniel, la verdad es aprender a ver el mercado. Si el mercado se mueve y no sabemos si podemos tomar posición. Sí, esta está muy interesante para tomar posiciones largas, casi casi de swing, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, incluso, fíjate que hay otra variante, Tuco, interesante, o sea, que se puede tomar sin necesidad de la mecha. A lo mejor no esperar tanta mecha, puede haber otra forma de incorporarse a la estructura, de otra manera, pero bueno, de momento con las mechas es el retroceso profundo, eso es lo que significa una mecha en las Renko, ¿no? Retroceso profundo que roza la zona de cambio, ese es el valor agregado realmente, que zona roza una zona de potencial cambio y al no lograrse, entonces es cuando agarras un movimiento pues prácticamente desde el inicio del nuevo impulso de ese cambio de velocidad. ¿Sí? Es el cambio de velocidad lo que se está tomando ahí, por eso está muy interesante, por eso lo quise compartir, porque no es una entrada común y corriente, es una entrada en donde se busca encontrar ese punto en donde el precio está intentando cambiar de dirección, pero no lo logra, que es muchas veces pasa eso, ¿no? El precio retrocede profundo, no hace el cambio de dirección y en lugar de eso, lo que hace es un nuevo impulso, pero de un grado mayor. Entonces, imagínense lo interesante de agarrar todo ese movimiento del impulso mayor en el momento del cambio. O sea, eso es lo que yo veo como el plus de poderlo ver. O sea, esto que hace la 16.4 no es, o sea, no es explicable de esa manera a través del precio. Si ustedes lo ven simplemente con que, pues que la mecha baje y tome la orden, pues sí, o sea, es una manera muy práctica que está bien. Pero si logran entender ese punto, realmente lo que significa en la lectura del precio, creo que ahí es donde para mí tomó mucha importancia porque dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando con la mecha? O sea, ¿por qué se ve muy interesante? Pues es que es eso, o sea, está agarrando el retroceso profundo de un potencial cambio de dirección que no se concreta. Al igual que lo hacen los fractales en su mayor porcentaje, precisamente es con lo que están jugando, con el retroceso profundo, no cambia la dirección, por eso Alfa dice, agarro muy poquito stop, porque si no me respeta el fractal, evidentemente se va a ir en contra con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaría confirmando que no es un retroceso profundo, sino que evidentemente ya está en el proceso de cambiar la dirección y formar una estructura, pero ahora hacia el otro lado. Por eso es que para mí tiene importancia transmitírselos de esa manera, ¿no? Lo que para mí significa ese retroceso profundo de la mecha de una simple cajita de un color, ¿no? O sea, realmente representa eso. Y eso en el precio es bien importante encontrarlo, porque es donde te va a dar toda, ahora sí te va a dar carnita de verdad, porque es un movimiento grande que está en la opción de poderlo agarrar prácticamente en el momento exacto en donde falla.
Entonces, bueno, pues es eso básicamente lo que les quería decir. No sé si hay más preguntas porque hay que ir a cenar. Ya me dio hasta hambre. Sale, pues estimados, gracias a ustedes por su tiempo y pues ahí estamos.